Bienvenidos a Tecnopin, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar tres razones muy importantes por las cuales debes considerar comprar una Mac. Después de la intro, las discutimos juntos. Casi todos queremos tener una Mac, pero muchas veces no sabemos por qué. Y te voy a dar tres razones puntuales e importantes por las cuales debes considerar muy bien una Mac. La primera es la durabilidad. El diseño de la Mac es tan chulo y tan ergonómico que simplemente se te va a hacer muy fácil llevar en tu cartera, en tu mochila y en cualquier parte, en definitiva. Y no solo eso, el hecho de que esté construido en aluminio te va a garantizar que tendrá una durabilidad muy buena. En mi caso particular, tengo 2 años con mi Mac y se ve básicamente como yo la compré hace esos años. O sea, se ve chula, se ve bonita y no tengo cover. O sea, yo la dejo como que así a la libre. Porque me gusta cómo se ve el diseño, me gusta cómo se ve el plateado del metal y simplemente me encanta. Y se ve bien, o sea, no tendrás que preocuparte por el tema de que sea de plástico porque se te va a dañar, porque se te va a romper. Y lo que te va a garantizar es que tu inversión va a durar a lo largo del tiempo un poco más. Por tal motivo, considera muy bien esto. Por lo regular, uno se programa para comprar computadoras para durar con ella 5 años, 3 años y así sucesivamente. Y con la Mac, esa preocupación de durabilidad simplemente se va a desaparecer porque la va a cumplir muy, pero muy bien. La segunda razón importante es porque es rápida en la mayoría de funciones que vas a hacer con esta. La Mac por lo regular son rápidas en la mayoría de funciones que tú vas a desempeñar con la utilidad de la misma. Dígase que si quieres hacer productividad redactando texto, haciendo Excel, haciendo cualquier tipo de cuestionario, navegando en internet, simplemente lo va a hacer con una fluidez que pocas o casi muy pocas computadoras lo hacen. Vamos a decirlo de esa manera. En cuanto a creación de video, en cuanto a edición de video, que es todo lo que tiene que ver con la parte de contenido, lo hace y lo cumple con muy buenos sus resultados y en verdad es la parte que yo estoy acostumbrado a hacer y es la que tengo más experiencia porque la uso para crear video, para crear contenido y de verdad la Mac me resulta increíble en ese apartado porque nunca se me frisa, nunca se me pone lenta. Es verdad que cuando hago video en 4K se pone un poquitito lentita, pero resuelve y de verdad no tengo problema. Si lo que quieres es productividad, horas más o menos buena de batería en cuanto a la usación de internet, reacción de texto y usarla simplemente, por ejemplo, en el colegio o en la oficina o en la universidad, simplemente esta opción es para ti porque va a desempeñar rápidamente sus funciones, es un computador confiable y simplemente te va a garantizar que no vas a tener dolor de cabeza con que ay se me puso lenta, con ay ta, qué sé yo, qué rara. La MacBook Pro te resuelve mucho en ese sentido. Otro punto importante en cuanto a la eficiencia de la Mac es que es muy intuitiva. Una vez tú aprendes a usarla, la curva de aprendizaje es relativamente vamos a decirlo que es fácil, pero no tan fácil porque a veces hay que acostumbrarse a ese sistema. Pero cuando tú lo coges, simplemente es increíble y se nota mucho la diferencia de agilidad en diferencia con otros computadores y de verdad simplemente vuela. Y más cuando tú te acostumbras a usar el iPhone con la conectividad de AirDrop en la Mac y simplemente con la transferencia de archivos, muchas veces de contenido, no tienes que conectarla y simplemente tú lo ves sencillo, pero en verdad créeme, te ahorra un gran dolor de cabeza. Muchas veces uno coge muchísima lucha tirando fotografías para después pasarlas con el cable de la computadora y uno pierde ahí muchísimo tiempo. Con la Mac y el iPhone, yo selecciono, AirDrop y listo. De verdad que sí, en ese punto la Mac se lleva muchísimo la delantera y más si tú andas estudiando, que trabajando, que en la oficina y quieres pasar un archivo rápido, 1, 2, 3, 4 y allá va. O sea, te ahorra muchísimo. Y de verdad es un producto pensado para el usuario y no para que sea como que para Android o para extraterrestres. La razón número 3 es que simplemente es una opción segura. Si tú no sabes mucho de computadora o si no tienes mucho tiempo de estar investigando sobre cuál es mejor, de cuál es peor, simplemente la Mac es la opción segura porque cumple la mayoría de los requisitos o de las funciones que un usuario común o un poquito pro está buscando en un computador y de verdad que lo hace con creces y lo hace excelentemente bien. No es una computadora de la cual tú tengas que quejarte mucho a menos de que tú seas un usuario muy particular,
Tal vez si seas gamer, tal vez si seas programador, o tal vez si tengas una función de utilidad del computador muy específica, tal vez no sea la mejor para ti, pero va a haber que evaluar muy bien. Pero por lo general, si tú eres un usuario que lo que busca es productividad, hacer trabajos en la universidad, en la oficina y también creación de contenido, simplemente la Mac siempre será una opción segura y siempre, como dice mi mamá, hay que irse por lo seguro para no pagar otro seguro que es dinero. En fin, tú me entendiste lo que te quise decir. Así que considera muy bien, porque de verdad, desde mi experiencia, desde un usuario Apple hasta otro usuario futuramente Apple, te digo que vale mucho la pena, porque en estos 2 años que llevo usándola, no me quejo y de verdad es un producto que lo volvería a comprar 1,000,000 veces. Si te gustó este video y te sirvió, por favor, dale like y comenta lo que tú quieras, porque así llegará a muchas más personas. Y si ese video te gustó también, suscríbete, porque tengo mucho más contenido de calidad solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa, José Miguel de tu canal de No Pink, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.